Thank you.
Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro directito más. Estamos acá con Tait. Hello. Hello, hello. Ahí estamos Hello, ya hello. por la segunda parte de esto que es Detroit Become Human. Ahí vamos a estar ahí en Jericho, obviamente, donde quedamos anteriormente. Y ahí En la super bienvenida. un saludo a Neme, ahí, que está escribiendo en el chat. Gracias, Tai, por los doritos. Ahí siempre nos abastece con los doritos la señorita Tai. Así que, a ver, vamos pasando mientras al juego. Ya que estamos, ahí estamos. Y ahí está la rubia que me dice, vamos a probar el control. Que ahí tenía apoyado acá el control arriba del escritorio y empezó a vibrar como loco. Es malo el juego conmigo, ¿no? Es malo. Es malo. Así que ahí, Terrible. 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 Como dijo, no, como no estoy con cámara, por el tema de que estoy compartiendo acá en el Discord y medio como que tapo ahí un poco la perspectiva ahí del juego. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos en Sí. Jericho. Al rubio este es el que nos vamos a Tienes zampar, unos ¿no? Con celdas. Marcus. Sí. Fugitivos. Igual que tú. Mi nombre es Josh. Soy Simon. North. Jericó, ¿no? Rastro en ¿Qué es David. Jericho? ¿Aquí es Jericó? Es un refugio para quienes no quieren seguir Bueno, siendo esclavos. medio pelotudo, ¿no? Sí, o sea, te pregunté que si esto es Jericho, ¿no? ¿Qué es Jericho? Liberal, Refugio. refugio, vale. No entiendo, pensé que Jericó era un lugar donde los androides vivían en libertad. Sí, vivimos en libertad. Tal vez no es lo que esperabas, pero aquí no tenemos propietario. No le pertenecemos a nadie. Rastro androide. Androide. ¿Cuántos son? Somos 19 todavía funcionando. Los demás se averiaron al escapar de sus amos. Muchos intentan llegar a Jericó. Pocos lo logran. A los humanos les importamos muy poco. Entiendo cómo te sientes, pero aquí tenemos más libertad de la que tú has tenido. Perdido, serio, lúcido, Directo. directo. ¿Esperar en la oscuridad a que algo pase? Al tío le gusta Esa no por es mi forma de ver la libertad. el Neme. Estás perdido. Te mando un saludo, Neme. Igual que todos nosotros. No El pedimos Némesis. esto. Solo nos queda lidiar con ello. Aquí estás a salvo. Aquí estás a salvo. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras. Yo sí, No llegan a verás. existir los Tal vez por mi parte. androides. Soy una abuelita. Yo, mi casa va a ser el Jericho, ¿viste? Androide que no quiera, véngase para acá. Claro. Exactamente. Bueno. Acá, por lo visto, vamos a ir encendiendo acá la fogata mientras tanto. Y tenemos que ir hablando con los que están ahí. Tenemos que reunir bastante información sobre el paradero del lagarto. ¿Dónde quedó el lagarto? No sé si se puede hablar con... Dale. Creo que no. Ahí está acá. Tampoco. Igual. Espérate. Ah, acá. Acá me salió alguien para hablar, ¿eh? ¿Quién es? No, que ya se está como medio muriendo. Sí. No me veo muy bien, ¿verdad? Está como desteñido. Marcos, sí. El programa de diagnóstico no responde. Igual no creo que me tenga muy buenas noticias. ¿Qué te pasó? Se pegó una Me estampida. ataron atrás de un auto. Creo que querían divertirse. No me quiero Eso sí es apagar. inhumano. Lo No, ataron como no si me quiero fuese apagar. las latitas, viste, cuando está en una boda, que salen en el coche ahí, que van a Sí, la. como. Van ¿Tú no has rebotando. visto los camiones de basura de Estados Unidos que le meten peluches y cosas así y se los atan al camión? Sí. Pobrecito, eso no se hace. Vamos a prender la fogata. Ahí para que esté un poco más iluminado, porque si no, no veo un zorro. A ver, señorita. Vamos a la señorita. Igual el fueguito como que no ayuda mucho, a ver. No.
Por acá había otro. Otro tarrito más. Pero ahí tenemos algo más para hablar. Pero... sí, vamos a hablar. A ver. He oído Dios mío, ¿qué le pasó a esta? A la muerte. Sí. Se quemó con el sol. ¿Sabes qué les pasa después? Mal con el sol. Se quemó con la fogata. No, yo no. Yo estoy a punto de averiguarlo. No. ¿Cuál es tu nombre? Marcus. Sí, el Marcus. El héroe de Jericó. Me alegra haberte conocido, Marcus. No, señorita, no. ¿Te imaginas que... que Marcus le haya dado la mano y ahora no le puede soltar? ¿Te imaginas? Sí, le selló ahí. Prata, ahí. Te hago una consulta. Si yo pongo así acá. Bienvenidos. Bienvenidos a Ciudad 17. Habéis elegido. Dice, os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros urbanos. Gracias, Chío, por esa raid, amigo. Buena, dice. Buena, bostero, puto. ¿Qué te pasa, Gil? ¿Qué me decís, bostero? Yo no soy de Boca. Pilazo. Saludo del GAC ahí al Chío. Gracias por la raid. Bienvenido a las personitas que vienen de parte del Chío. ¿Cómo les fue en el Mario? En el Mario Garca. Mario Garca. Bienvenidos. Bienvenidos a Ciudad 17. Gracias. Habéis elegido u os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros urbanos. Pension Hertz. Gracias por esas cinco personitas. Bienvenute. Bienvenute. Póngale. Bienvenidos. Bienvenidos a Ciudad 17. Habéis elegido o os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros urbanos. Gracias, Doris. Crack por la raid. Blastoise. Le he pedido ahí a las personitas. Voy a tirarle a Onion, lo duermo y vamos con Mimi. Mira, 65. ¿Cómo estás? Gracias por el follow. Muchísimas gracias, compa. Oh, tiene ventisca, no, lo va a matar. Gracias, Robertito, también por el follow. Tiene ventisca, ¿no? Saludos a todos. La alerta que tengo. ¿Cómo está, Donnie? Saludos a todos. Vamos, cuidado, vamos, conchetumare. Vamos, weón, lo dimos vuelta, weón. Yeah, ahí vamos a hacer vuelta el boss. Ahí está saludando toda la alerta. Bienvenido a toda la gente. Vamos con... ahí estamos en directo. Lo dimos vuelta, conchetumare. Buena, George. ¿Cómo estamos? El mar. Ahí está, Bongoso. Ahí, gracias a todos. Gracias a todos ahí por acompañar, gente. ¿Cómo estás, George? Bienvenido. Estamos acá con Tite. Estamos acá con el Detroit Become Human. Ah, acá puedo ver los objetivos. Espérate, a ver. Queda hablar con uno más, ¿no? Sí, tengo que encontrar a Lucy y explora. Hay que explorar nomás. Hay que explorar. Así que gracias ahí a la gente que viene a la raid ahí y los nuevos followers. Muchísimas gracias, gente. Como digo, estamos acá explorando un poquito. Si no me cambia la perspectiva la cámara, estamos jodidos. A ver, sí. Hay que encontrar a Lucy, según... a ver si hablo con estos sí. Que están acá parados al pedo. No. Ahí había algo para hacer, aquí en las cajas estas que estaban acá. Acá a la izquierda, sí. Sí, sí, ahí. Ah, esto es del plasma. Del plasma. Sí, azul. Lo suministro. Fuera de cosa, me sorprende que Detroit Become Human sea de 2018. Me siento vieja. Nah. Para mí este juego salió el año pasado. Sí. Así que ahí, si quieren entrar acá al Discord, estamos acá en el Discord, gente. Ahí podemos prender estas fogatas, muy bien. Estamos explorando un poquito, encontramos este refugio. Pero...
Es el que se pegó los cabezazos. De los cabezazos. Lo desecharon cuando ya no lo quisieron. Hola, disperso. Hola, George. Vivía en la calle. Hola, crack. Hola, tío. Si no encontramos. Oye, weón, toda la raíz de una, weón. Sí, sí. Para ayudar. Está bien, hermanito, se merece. Gracias. Gracias, compa. Pero nunca hay suficiente. ¿Qué pasó? Ahora se arrastra la mina. No me extrañaría esa weá. Solo diré, no cacha, que te dicen la raíz. Ahí está, ahí la historia y las 4 en el clip, weón. Salió justo. Que el Manolo le gustó este juego, weón. ¿Y cómo se llama? Se me crachó el OBS, weón. Si parece. Salía que todavía está transmitiendo. Menos mal que alcancé a. Sí, cuando salió la raíz. Me salía que todavía estabas en directo y estaba como, ¿cómo es posible esto? ¿En qué momento hizo eso? Ya estáis bugueando Twitch, guatón. Otra vez. Saludos a Donny, saludos a los que llegaron con video también. Que estaban jugando son Mario Party. ¿Sí o no, Alfa? Mario Carro. ¿Por dónde de cama se luxe? ¿Quién es? Yo no podría jugar. Esa creo que es ella, ¿no? Tú eres Yo no podría jugar Mario Party. Soy muy bueno para pelear, weón. Es que es el tema, weón. Te mando a la chucha todo, weón. Y créeme que en el Mario Party uno puede ir de lo más bien ganando, sacando todos los ítems. Y te tiran la última ronda y con esa weá se van invirtiendo las weas, ¿cachai? Hay una weá que se llama Chantain, que ponte tú, tenés todas tus estrellas que con eso ganáis. Mi y tenéis que ir nunca seleccionando. Jugamos Mario Party y yo nunca le gustó a ninguno de mis amistades, por eso nunca jugué a esa weá. No, yo de las veces que he jugado con el Mapache y con el Nico, weón, y me cago en la risa. Mi amigo nunca jugamos, era por Pro Evolution y otra weá de juegos de pelea. Pero Mario Party no. O si no, en su momento jugábamos en Max. ¡Ay, Dios mío! El fierro caliente tampoco. Que le gusta al lagarto, ¿qué? No jugaba Mortal Kombat, Street Fighter. Somos distintas generaciones, pues, weón. Esa es la gente de mi generación que igual juega Mario Party. Es el Gizare, anda por ahí con vida. El Manolo, después de que vio que morir y ganó, dijo esto. Puta el guatón, no. Un escudo del Fall Knight. Sí. Es que, weón, me equivoqué. El botón del Isuena era el suprimir y el otro, el del Chino Río, era el del botón cero. Era el botón cero, pues si la weá era apretar el botón cero. Sí. Y me equivoqué, pues, weón. Oh, tengo la mano en el control, weón, no me pueden mover a mí. Isuena, Bueno, ahí sí, tengo lo va. Hacer la conexión ahí. Pero comen menos que vos, guatón culeo, ya. Oye, NM. Guatón culeo, mariconado. Ya. Tenías todo. Ah, se fue el maricón culeo. Lo perdiste todo. Y has vivido un infierno y ahora el infierno vive. Ya, señores. Así quedaste vos, pollo, cuando perdiste. Sí, bueno, literal, mi cara era como. ¿Cuál prevalecerá? Ya, yo. Entonces, este juego crees como una película, ¿o no? Aprovecho yo. Anda, va a ir a comer. Voy a comer algo y voy a estirar las piernas, weón. Vale, tío. Eso, vuelvo así, compadre. No, tío, me está mucho sentado, weón. Camina por ahí. Sí, voy a ir a caminar un ratito, weón. Y está ahí cortito, así que. El Ispo dijo que iba a ver River. Ya le está pasando sí, como eso. Lagarto. Está quedando solo rato. Y dale. No, es que está mirando el partido River, dijo. Ah. Ese despidió. Ya se conectó. Dijo que iba a jugar River y iba a ver el partido. Este es Simon, ¿no? Ah, no. Sí, el este rubio. Simon. Bueno, Simon, ahí, bueno, cuidado. Simon. Seña. Lo voy a bajar, es un loca. Los almacenes de CyberLife en el puerto Seña, de Detroit tienen todo lo que los galos tienen inmortal. En los muelles hay guardias. No podemos entrar y tomar lo que queramos. Los humanos no nos dejarán, es por eso que no les pediremos permiso. No tenemos armas. Pero yo se lo estaba a PC. No sabemos pelear, podemos tomar lo que necesitamos. No estaba a PC, el mundial de Sudáfrica. Que nos maten, tal vez. Oh, este de la versión de Play 3. Estoy contigo. De Xbox 360. PC, y Play PC. No, ¿por qué? Creo que no. ¿No es de FIFA? Es otra versión, me parece. Okay. Seguro. Una vez estaba PC. Creo. Yo apoyo. Bueno, ahora sí. Vamos a buscar su filtro. Ahora decidir.
Y ese negro el lagarto. Bueno, ya. No había otro final, ¿eh? No, era sí o sí ahí. Sí, sí, sí o sí. 200 megas. Ay, ¿sabes con quién estamos? Con... Con Kara. Con Kara. Y Alice. Está en modo neutral ahí. A ver qué nos dice. ¿Vas a estar bien? Aquí nos van a ayudar. Ah, acá es donde va muy... Ya viene la parte que me enoja y me entristece y me dale, gusta. Dice, dale follow al canal de Leo si no eres boliviano ni paraguayo. Saludos a los hermanos Sudadas. Los queremos mucho menor que tres. ¡Qué chucha, hermano! Saludos al gas. Están así, amigo. Chucha, hermano. ¿Pero qué fue? No sé qué le agarró ahí el amigo. Bueno, ahora sí, vamos a esta mansión que supuestamente nos van a ayudar. Entre comillas. Porque acá puedes esperar cualquier cosa. Le toca el tiempo. ¿Quién es? Dice. Vamos a tocar el timbre ahí, al toque. Varias veces. Déjalo ahí pegado. ¿Usted es Slatko? Slatko. ¿Quién pregunta? Me dijeron que podría ayudarnos. No sé quién te dijo eso. Viniste al lugar equivocado. Lo siento. Espera. Lo necesitamos. Entra. ¡Ya eso! ¿Salud? ¿Te va, Mauri? Pero pasen, no sean penosas. No, pues si te va yo te lo tomo mañana. ¿Veré? Vale. No sé por qué toda la noche cuando la dejo sin... Luther, ¿serías tan amable de recibirles el abrigo a las damas? No. Luther, qué pecado. No le temas a este grandulón. Él es uno de los androides a los que he ayudado. Es mi compañía en esta enorme y vieja casa. Nah, ese no es nada el otro. Vete una película en vez de un juego, po. No, no, por porque favor. Yo veo que toman decisiones, no pelear y no disparar. Siéntense como y, en casa. ¿No? Depende en qué situación. Ah, ¿tiene cosas para disparo y wey? ¿Cómo supieron de mí? Tercera persona, pero... como una Alan Wake, me refiero. En la calle nos dijo que usted podía. No, Alan Wake. No. Exploración. No tiene exploración en el juego, entonces juego puro. Mira el video. Exacto. Divergente, ¿eh? ¿Y ella qué? Perdón, chico, que ya me puse triste. Porque tengo que trabajar mañana. Ella por cierto, levante la mano. Ay, cara, qué pecado. Anda la concha de tu madre, bañado al tiro. Están buscando dónde estar a salvo. Un lugar donde puedan comenzar una nueva vida. He oído que Canadá es una maravilla en esta época del año. Bañado al tiro. Paisajes hermosos. ¿Y qué pasó? Lugares al aire libre. Aire puro. Ahí está. Y ya contra androides. Un gran lugar para volver a empezar. Bañado tiro. Siempre es buen lugar Canadá por alguna razón. No se meta con lo que queremos. Sí, claro. Yo puedo ayudarte. Pero primero hay que deshacernos de tu rastreador. ¿Rastreador? Sí. Voy a actualizar lo de driver. Todos los androides tienen un dispositivo de rastreo para localizarlos en todo momento. Te voy a quitar el tuyo y así estarán seguros. No sé en qué se estoy y cuál va. Vamos. ¿Qué se lleva el sobrino, creo? El PC ahí, que le descargó un poco. Que la pequeña espere en la sala, pantalla, por favor. No, no, si lo llevó la otra vez. Lo mismo pasó, lo llevó. Claro. Mira, no, pero que pues se le puede caer por ahí. Y es por aquí. Esta pantalla no tiene la regla. Toda la herramienta está en el sótano. Ah. Que la cuide como hueso santo, la pantalla.
bonita la vida, aparte le puedes poner PCP. No sé si te has dado cuenta que casi todos los señores que se parecen al papá de la niña sí. Son malos. Ni ese sí. Hombre. Voy más atrasado. Vamos, tengo un mal presentimiento. Lagarto. Todo está bueno, bien, Alice. Sí. Bueno, me quitaré el rastreador. Hoy día no juego nada. Lo estará bien. Por favor, disculpa el desorden. Necesito un lugar discreto para mis máquinas. Es ilegal quitar los rastreadores. Así que preferí discreción que comodidad. Espero que la niña no esté muy asustada. No. No, va a estar bien. Qué gusto. Vamos, che, dale. Ojito. Por aquí, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Miramos esto? Uy. Encima, ¿cómo lo mira, boludo? Y que... ¿Con permisito? No me haga nada, no me haga nada, hijo. ¿Qué es esto? Ay, ay. Ya. Yeah. Puedes colocarte ahí. No, está PlayStation. Quiero probar algunos juegos con mouse, teclado y Play 1, creo. Ya, al tiro, hermano. Te vas allí, manito. Vas allí, manito. Pero se me ha cerrado. Tengo que advertirte. Siendo un androide. Yo me hablo un androide, no sepa sus propias piezas y mecanismos. De número 18, crack, cuando me hablan de androide. Número 18. ¿Sabes qué es extraño? Por alguna razón desconocida, los rastreadores dejan de funcionar en los divergentes. Rápido. Por eso es tan difícil encontrarlos. Así que no hay necesidad de quitarte el rastreador. ¿Qué? Pero usted dijo que... Sí. La gente cree lo que quiere creer. Creo que usted no es una gente. Son muy ingenuos. Este equipo no cumple con los requisitos mínimos de ejecutar Windows. Está el pan loco, lo instala cuando quiera esa weá. Y yo solo los reinicio nada más. Y los vendo. O los conservo para mis experimentos. No, no, no actualizo ni nada. ¡No! ¡No! ¡No quiero que me reinicie! ¡Déjeme ir! ¡Cara! Pausar. Me había olvidado por completo de la niña. Hasta el primero de marzo. 3 de marzo. ¡Ale! No me voy hasta Alex, marzo, no. Estoy reculeado. Chao. Wow. Me interesa. Una divergente que pretende ser mamá. Qué tierna. Y qué ingenua. El gag se fue, pues crack, ya le decía. No es que se fue, pues yo creo que lo espectar ahí en 14 o 13. Se tiene que herido. En la cara del viejo, ya. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Cuidado bueno, que lo que diga Drake, que después llega el lagarto haciendo su gracia cuando dicen ay, Dios mío. Eso te pasa por ponerte a soñar. Siempre acaba de la misma manera. El viejo dijo que se iba a sacar un lágrimas y desilusión, crack. Pero... ¿Lo escuchaste cuando dijo? Sí, créeme. Pero... Te conviene más ser reiniciar. Igual todavía pasa. No sentir nada. Bolita, o sea, ¿qué ¿no? hora no, dijo? Bueno, no más sufrimiento. No me dijo, no dijo la hora. No más esperanzas de estar. Estábamos donde el Manolo, pues, se conectó, sí. No quiso venir por acá. Hasta te envidio. ¡Cara! Ya me desconectó el chat. Ay, pobrecita. Muchas gracias, Twitch, por quererme tanto. Ay. Parece que mami te olvidó por completo, ¿eh? Parece que mami ya no se acuerda de ti. ¿Quién eres? ¿Qué te pasó? ¿Quién eres, niña? En fin, ya fue suficiente. Ven a mí. Me mordiste. Te enseñaré a comportarte, pequeña perra. ¡Cara! ¡Despierta, cara! Qué hueá. Ah, pues despierta está. Vamos a la Pero... sala. Vamos, es como que el chabón nos tira la. Ahí apareció el negro en la. Exactamente. Las papas, ¿no? Veamos cómo escapar. Primero vamos a ver. Tengo papá, tiene una ahí. R2. La forma de escapar menos ruidosa. Sí.
Sí. No, recuerda que tienes tiempo. Sí. Por eso estoy buscando. Por si acaso. Esta wea es como medio Kojima, la wea. Ya. Sí. Medio. Ah, mira, ya tiene acción. La que tiene acción igual es peludo. Pero tiene el harto cable, video. ¡Tira el cable, weón! ¡Ja, ja, ja! Chucha, crack, no se emocione tanto. Mejor. Amarillo o verde. Amarillo, ese. Dale. No puede ser. Del otro lado. Oh, caga. Bueno. Bueno, pero si... Yo... Cada recordar. Sí. Hay que recordar, ¿no? Y lo que recuerdo yo es que acá había algo. Ya vuelvo, ya vuelvo. Ayúdanos. Ayúdanos. No podía hacer eso. Ya está, le vamos a dejar la cagada. Le borro la memoria. No. No puede estar pasando. Tipo. Tienes que recordar. Por su... Ay, ay, ay. ¿Te gusta jugar con los zombies? Ay, gemel. Hay androides zombies, por si no sabían. Para su diversión. Pero, ¿quién es el monstruo? Mira lo que nos hizo. RTX 4080 Super. No, amigo. No. Pide un poquito, ¿no? Es importante recordar quién eres. De otra forma, la pequeña. Aunque mañana... como estoy actualizando los drivers, me sale propaganda las tarjetas. Estos te meten ahí. Sí. Hasta cuando actualizas cosas, güey, la propaganda, sí. Hay que aprovechar todo para meterte las tarjetas. Son más caras. Las muestran como si nada. Ali. Bueno, encima tenéis que convertir la fuente, güey, no solamente la tarjeta. De puta, ¿no? ¿Qué te pasó, George? Envidia, pues, tema de tarjeta. Estoy actualizando los drivers y me salen las tarjetas nuevas, pues como que fueran muy baratas. Hasta viejo. Ah, no, son caras. A ver, bueno, 4080 Super o 4070 Super. Bueno. Encima tenés que cambiar la fuente, pues, bueno, eso es lo que digo yo. No solamente gastar la tarjeta. Claro. No, sí, por eso te digo, si yo cuando tenga que poner la tarjeta de video, tengo que cambiar la fuente. ¿De qué fuente tenés tú, crack? Después me mandan una foto. Nah. Ahí te digo que... Mira, es que de marca, es certificada, eso me refiero, crack. Yo, de hecho, cuando tuve problemas con la del HP, con las torres del HP, también tuve que comprar una 1650 y no podía poner más por la fuente. La fuente es de 350. Es que esos PCs vienen con una fuente especial, sí. Y son como el Nick, esas torres son, como son chicas, no puedes, sí, comprarle una fuente grande, pues, viejo, de las, no, normales. Son, era de 350 la fuente. Más chica, pero... la chucha. Es que por el, esos PCs chicos no son para jugar, pues, viejo. Si vos quieres armarte un PC gamer, tiene que ser con un gabinete. Sí. O sea, podría haber hecho, conocemos, un arreglo ahí. No te cae, porque no, eso pues, es el problema de ponerle hueso a gabinete culiado de las marcas, porque lo hacen. Tendría que poner un agregado en. Sí. ¿Qué pasa, Tai, si me tropiezo? Hacerle como una caja de zapato. Este día espectacular. A la mierda la comida. Y poner la fuente más abajo. Hola, Chuli, bienvenida, ¿cómo estamos? ¿Cómo le fue? Pero no era el. No era la idea. Solo pon todo en la mesa de ella. ¿Por acá puedo aunque, pasar? No. Aunque, George, hay una fuente, sí, de más wattaje, que es de una de 500, que es compatible. Pero, full. tendría que traerla de Amazon. Voy a dejar esa carcasa. Perdí al final. En el cuarto de al lado. Los perros se fue sin decir nada.
Puta, el Gio me cagó. Pero se me hizo agradecer a la amiga Chuli y le fue a retro. ¿No oíste lo que dije? Yo pensé que el Gio iba a ganar y aposté todos los puntos de canasta, weón. Y ahí, allá, la carga. ¡Luther! Ya, yeah, súper bien el guatón, pero van el Nemesis curiado le pegó el puro. He vuelto, puro... está reiniciando porque el calculador de la isla. Están terminando. Puta, el George me cagó. O sea, perdón, el. ¿Cómo que te cagué yo, weón? No, el Gio me. El Gio me cagó, weón. Uy. A mí también me cagó, pues, weón. Le aposté 10.000 puntos. No, lo tienes que dejar en la mesa, en la mesa. Que ganaba el guatón y perdió, pues, weón. Mesa que estaba atrás. Sí, pero weón, pero ¿cómo navegar un. Un puro papi, weón, y cagó la weón. No, si ya no la he puesto mal, yo le digo, para adelante en contra, no. Aunque haya ganando, weón. Yo también, weón. De nada, Chuli, gracias por acompañar acá. Saludos, señorita Chuli, ¿cómo está? Yo dije, no, chulo. Venía más adelantado que otro poco, ¿no? Este va a ganar fijo. Señorita Chuli, revisar la jaula. Ya viejo, vamos a jaula. Jugar Super Civ. Antes que nada, revisar la jaula. ¿Ahora? En el live tuyo, porque que perro. Hay un perro ahí. No, un oso. Es que como no tengo tele, ahora estoy cagado. Como tengo que jugar. Qué guapo. Para revivir esos partidos buenos. No lo voy a abrir. La jaula, ¿no? Que lo disfrutamos, esos partidos. No, no, no. Son buenos los partidos, sí, pues, weón. No, es que esos juegos valen la pena cuando la persona sabe jugar. A ver, niña, niña, ¿quién eres tú? Ahí vemos qué juego, si ni siquiera he aprendido computador, nada, weón. Capaz que tenga que actualizar toda la. Yo el Five Kai no lo tengo instalado. Acuérdate que lo tuve que formatear esta weá en la red, pues. Instalé yo no. Yo desde que me cagué el brazo. Desde que me cagué el brazo que no fue mi mal equipo. Espérate que voy a poner el light del Lito que había cerrado todo. Este juego tiene ciertas parecido con el Alan Wake, weón. No, no, en cuanto a la mecánica. No, nada, weón. Pero si no manejáis, yo he visto que la mona ahí hace aparenta cosas con el control, los botones. No se mueve. Ahí se acuerda. Como el Alan Wake. No, pero me refiero a esa forma que tiene de investigar las cosas, weón. Porque la otra parte. Es una película esta, weón, viejo. Es como una película. Ve al lado de la fogata, creo que ahí había algo. Es una película. Este es como un. ¿Cachai el Siberia? Es que encontrarla, sí. ¿No? Es una wea así, pero más sí. Moderno. Igual. Es como Siberia, que... viejo, porque acá no peleáis. Acá yo cacho que hace cosas, interactúa. Eso es lo que hace, interactuar. Oh, el Alan Wake peleáis con los monos, po. Otra habitación. Sí. No sé si este es un juego interactivo. Ahí está, oh, pero el guía, weón. Ya, no, yo no pensé que el mono le iba a pegar el puro pape y lo voy a matar al tiro, weón. Es puta, weón. Matan la serie sin saber. ¿Cómo se va a bajar? Esa cara. Alice. Ahí se acuerda la niña. Ella, Android número 18, crack. No me cambie el nombre. Ya. Chucha. Ay, yo ya no opino aquí. Crack. Esta parte me estresa mucho. Crack, ahí, joven. Ahí armé el equipo en el Winnie Eleven. Falta agregar más jugadores. Sí, me mandó la foto el. ¿Cómo podría olvidarte? Sí. Y, joven, te dejé la número 9. Tanto. Sí, caché. Al viejo lo dejaste en el palo para que tape con los cachetes los palos. No sabés. Ya. No sabés la tajada que hizo contra el Real Madrid. Sígueme sin hacer ruido, ¿ok? Ya pecan todavía. Acuérdate que quien atajaba con una mano era el Benji Price, pues, viejo. Claro. ¿Está ahí vos, no? No, que yo en realidad no de los supercampeones no cacho. Y el Benji Pryor, igual que tenía gorro rojo, po, sí, sí, arquero. Sí, sí. Sí, me acuerdo, o sea, sé ¿sí quién es, sí, no, claro. Por el nombre sé ¿sí quién es. Ya terminé con esto. Arquero, por el más famoso, que se va a jugar Alemania. Bueno, toca ir al... Métete. Y después se queda jugando en el Bayern Múnich. Porque puedo dar la vuelta. Bueno, juega el Hamburgo y después se queda en el Bayern Múnich. Toca irse escondiendo de poco en poco. Escóndete ahí debajo de la mesa. Slapko.
Saludos a las 13 personas que acompañan a Leitos. Detroit, por Detroit. Tiene que estar en alguna parte. ¿Qué estás esperando? Encuéntrala. Este, regular, lo voy a entrar acá. Bajar la caga, no malse. En esta parte me estresa mucho. Yo no quiero saber nada. Tranqui. Disco culiao. No, yo no sé por qué. Y me tinca que va a morir, weón. Porque este disco que puse ahora, viejo, es más antiguo que el que murió, pues. Entonces le debe quedar los días contados también. No sé, me salió bueno. Está sí. Por acá, ¿no? Sí, por acá. No tengo ni la menor idea. ¿Qué mierda estás haciendo? ¡Venga! ¡Ya voy! Sí, anda acá, anda acá, el culiao. ¡Re culiao! Yo creo que soy a la mierda. Sí, se escuchó el portazo. Salvo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Algo no va, salvo. ¡Ay! No me nada. Están registrando, hay que huir antes de que nos... ¿Para qué voy a conectar el control si ya probar la dale, 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 dale. Ah, bueno, tranquilidad. Todos bueno. Se metieron. Bueno, el closet, el closet. Sí, viejo, bueno. El closet. Yo te digo el closet y yo no sé si. Acá está el alien. Qué horrible. El alien chile. Este es compatible con el. ¿Y qué tengo que hacer? Esto. Maldita. No juego para. Ah, tengo que cargar el juego. Debí haberla desmontado en el momento en que la vi. No tengo la bio. Chucha. ¿Y ahí cómo cargo las bio? No tengo perfecto. Las bio esta weá. Sí. Solamente mano. Trae problemas. Idioma español de Latinoamérica. Ya encontró el arma, ¿no? El señor va con el arma, ¿no? Mierda. Yo creo que ya puede salir, ¿no? BIOS. Sí. ¿Qué no, BIOS? No sé. 45 me dijo. Ah, que acá está la ruta, está mala, pues weón. Bueno. Ay no. Ahí. Llegó el momento, señores, diría. Tengo que esperar la emulación. ¡Ole! ¿A dónde iba? ¿Quiénes son ustedes? Ay, maldita sea. Cállate. Sí, Gio, así está. ¿Dónde te córrele, córrele? Tengo la mano en el control, weón. Bueno, ¿dónde te córrele? Ah. Dale, boludo. Pero qué mierda hace que se queda parado. Pero dale. No es por nada, Gio, pero puta que tuviste mala cueva, weón. Sacó con. No entiendo cómo Juan saltó y le mandó al mordisco. Ahora tiro. Es cuando más necesitas al oso ese. No está el Diego viejo, ese fue un sonido. No, si me mandó una cuestión porque está escuchando. Ahora, ahora libero al oso. Sé que te estás escondiendo, perra. Ya aparece. Bueno, son huevos. Es mío, saco hueva. Trae una linterna. Hay una en la mesa. Anda, macho, con tu madre, la wea que menos ha hecho meterme con un bofe de cuidado, wea. Chucha, wea, pero yo no tengo Twitter. Yo lo he tratado mal. Yo sí, creo que ni modo, ¿no? Tipo, o sea, que yo. Sí, me arrepiento de haberlo hecho. Solo aparece y yo te ayudaré. Todo estará bien. Piensa en la niña. Sí, no, va. No, no, chupa. No. Aquí estás. Sí, pero no vas a disparar ahora. Ole. Ole. ¡Están allá! Vamos a seguir corriendo como unos campeones, ¿eh? ¿A dónde? ¡Uy, qué cerrada! ¡Mierda! ¡Olé! Aparte me estresa demasiado. Uy, no. ¡Alice! ¡Penal! No, siga, siga, siga. Sí, sí. ¡Vete, Alice! ¡No!